¿Qué tal, Nico? ¿Cómo ha estado tu fin de semana? Aparte de adolorido. Estoy un poco mal, ¿eh? ¿Les cuento lo que me pasó o no? Ya, a ver, cuenta. ¿Dónde fue ese dedo? ¿En una guitarra? No, la verdad. Una boca con dientes. Es que en una vaina dentada. No es una boca con dientes, no. Nada de eso, nada malo. ¿Cómo? Así que no se asusten. No ha sido nada que me ha desgarrado, nada. Sino que el domingo yo me levanté a hacer mi desayuno. Entonces empecé a cortar pues la salchicha. Como ese día que estábamos cortando. Entonces la salchicha era enorme. Igual que mi dedo. Era un poco, o sea, de ese tamaño, pues, ¿no? Entonces yo agarro. ¿Igual que tu dedo? Igual que. Y me confundí de salchicha. Entonces yo agarro, corto. Abajo no, ese es de tu tamaño, tu salchicha es de ese tamaño. Entonces yo agarro y corto, pues, pensando que era la salchicha, con toda la furia. Corto así. ¡Pah! ¿Ah? Es un animal. Tánico, eso es un tánico. A mí me sorprende. No, y el dedo se me cayó al suelo. La punta del dedo. Felizmente sabía cómo actuar, entonces agarré y puse una Ziploc hielo y lo eché ahí la punta del dedo. Fuiste a una clínica. Entonces fui a una clínica, pues, no, me fui de viaje para que me hagan los puntos. Ajá, de viaje, no se tiene acá, no se tiene acá. Entonces me lo cosieron y ya, bueno, tengo que usar esto hasta el viernes, de verdad. Nilson Loyola, Paraguay 5, Perú 1. Vamos, Paraguay, carajo, dice. Hasta que este Nilson Loyola debe estar fumado, ¿no? En serio, dice cada hueva. Lucas, pelado, si empatamos con Brasil y se acierta lo que dijiste, ¿sortearás tus trofeos trafa? Mis trofeos no son trafa, hermano. Las no medallas. Obviamente, con 54 años no me puedes evaluar, pues, hermano. A mí evalúame con 25 años, con 24 años. Pero todos los trofeos son reales. Este trofeo es real. Es real. Los dos. Todos son reales. Y los que tengo ahí, la copa de arquero que gané, también son reales. Y este premio me lo dieron cuando narré el Perú-Argentina en la Bombonera. ¿Ah, sí? A Maradona. Ah, ¿qué más? Sabía. ¿Qué más? Claro, me lo entregaron 5 años después porque me lo trajo de Nilson cuando viajó. Pero bueno, igual lo tengo acá. Hoy Perú, gol de Galese con la izquierda. ¡Gol de Galese! ¡Gol de Galese! El universo conspira para que hoy gane Perú, sí o fenómeno. Sí. Todo el mundo tiene energía y eso se va a dar. Gana Perú. ¿Una apuesta personal? Si es que gana Perú, ¿qué harías? Si gana Perú, a la firma me va a pintar el pelo. ¡Ah, la mierda! Pero tú ya no tienes mucho pelo, que digamos. No, me voy a dejar crecer y me voy a hacer un tribal atrás. Con la cara de Galese, así. ¿Tienes colita, me parece? Colombiano me he hecho ahorita. Un outfit colombiano. Sí. Me va a pintar todo blanco con rojo, así. Ahora, a ti no te iba mal ir por Procabela. También. Claro que sí, un saludo para todos, la cachina fashion. Hoy ganamos, sí o sí. Eso, mi hermano. Un saludo para toda la gente de la cachina fashion. Vamos a ir un poquito más. Qué humilde su casa. Qué humilde la casa de su perro, dice Diego. No. Son tremendos, ¿ah? Son tremendos. Vas a gritar así, mejor pégame, pelado. Debate, Plaza San Martín. No, tú debes estar acostumbrado, si tú estás en debate, Plaza San Martín. Pero eso sí creo que Reina... Ese dedo estaba dentro de Cabral. ¿Sí? Un saludo para Cabral. Si lo hubiese estado ahí, no me hubiese desgarrado. ¿Sí? No, así, no. ¿Qué? Si hubiese estado ahí, no me hubiese desgarrado. Porque no es para desgarrarse, dice. Ensuciarse, ¿no? A ver. Neuromata, ¿cuántos goles le hará Brasil a Perú? Yo creo que mínimo 6. A ver, Luis Diego Bellido dice, Mauri desde Osazotea, dice. No, estamos acá del aeropuerto, muchachos, no se confundan. La verdad es que atrás no sé está tu jet, dice. ¿Cuál es mi avión? Pero. ¿Cuál de esos 4 aviones es tu jet? Dice José Paredes. No, hermano. El jet está en Lima. Estacionado. Todavía no lo hemos usado. Efecto Choconilson, dice. Bueno, está bien. Choconilson. Más conocido como Brennan Marlon. También. O Chocolate. Tiembla, Waldir. Tiembla, Waldir. Tiembla, Waldir, bro. Tiembla, Waldir. Quédate en tu casa. Carlitos Álvarez, secuestra a Luchito y tráelo al programa, que lo sigue hueveando al pelado, dice Guicafú. Bueno, Big Man, mi hermano Big Man, dice, al fin David Bisbal viene al Perú, dice. ¿Cuántas presentaciones vas a tener? Pues hombre, tío.
No, no, acá solamente de tres ciudades, tres ciudades. Bulería, tranquilo. Bulería. A ver. Pero acá lo que la gente no sabe es que Hatsiri no lava. A no lava nada. Ah, tú se no la lavas a Hatsiri. Yo tú lavas a él. No, a veces la lavadora. Yo también la lavadora. ¿Tú le lavas, tú le lavas las medias? No, 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 pero escúchame. Hatsiri acumula sus medias ya durante seis días. Y cuando viaja a Chancay se los lleva una bolsa y aprovecha que ahí en su casa hay lavadora y ahí los lleva. ¿Cómo? O sea, por seis días acumula sus medias, pero las lleva a Chancay. Pero cagando, ¿en serio? Es que a bolsa porque, a ver, yo no tengo mal olor en los pies, entonces como que no afecta. Pero cualquier tú, momento alguien pero va a... Todo el mundo huele, ¿tú usas huele los seis pies? ¿Medias a la semana? Claro, todos los días me cambio de media. Ya, pero no huele ya, pero una media es usada. Si tú las colocas, las asinas todas. No, las de una semana en una bolsa. Cuando yo me voy a viajar también hago eso. Toda la ropa sucia en una bolsa y cuando llevo a Lima la lavo. Obvio. Por ejemplo, en Chancay. Pero son dos días. Pero no sudas nada. Pero es que, por ejemplo, yo sí, no. Sí, pues tres, cuatro días. Ella, por ejemplo, gracias, viaja, por favor, ella viaja los sábados. Ah, qué bien sabes todo. La hora, la hora. Sí, sí, ¿a qué hora viajo? ¿A qué hora viajo? No, eso no, no sé, no sé, no sé. Si estás al día en todo, ¿por qué mierda paras asado? La Uchulú cuenta oficial. Porque el estar asado no tiene que ver nada con la otra conducta. En la otra conducta haces el amor, no haces la guerra. En mi vida cotidiana yo guerreo. En la noche hago el amor. Muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal, amiga? ¿Cuándo crees que gane Perú el día de hoy? 5-0. ¡Sí, 5-0! ¿Cuántas personas tienen a Perú? Peruana. Ninguno. ¿Eres peruana? No, soy venezolana, pero tengo 5 años a Perú. Bien, una peruana de corazón, güey. ¿Cómo te llamas? Kimberly. ¿Tienes redes sociales? ¡Sí! Muchas gracias. ¿Te puedo dar un beso? Sí. ¡Hola, gente! ¡No puedo creerlo! A ver, yo no repito preservativo. Bueno, eso no se va a repetir. No, bueno, eso sí no se puede repetir. Serías un criminal, Michael. Sería ya un. No, ya loco, te pasas de ya. Vicio. Ya. Puta, ¿qué asco? No, de vicio no, ya es un psicópata. Mira, ya no tienes para condón. Mira, yo conozco una no, marca. No, además es malo si vuelves a usar. O sea, puedes. Y no sufrimos mierda, goles. No sufrimos goles. Se va a valorar el traje de $75,000, dice Richard Mamanitito. Sí. Este está desde Rusia, del Mundial, ¿ah? La cábala, la cábala, la cábala. Euros. Administrador, claro, dice Mauri, no métete a la piscina, más, dice. Ojalá que pase. Yo, ¿sabes qué? Yo sí quiero decir algo respecto a ese nuevo ciclo de convocatorias de Reynoso, por ejemplo, del hermetismo que tiene con todo el mundo, de poner barandas, de lo que sea. Eso es lo que están incluso yendo al aeropuerto, que es algo que a mí me pareció ridículo, lo voy a decir así, que ni siquiera quieren que tengamos imágenes de los jugadores saliendo del aeropuerto. Ponen una van adelante. Eso es lo que están afuera. Costa. Me parece costa, de verdad una falta de respeto. ¿Tienes que ir costa? Flores, pon. Bueno, ahora. ¿Para eso me interrumpe? No, no, Darinka, pero por eso te decía. Pero dale nomás. Darinka, nadie te puede interrumpir, yo no sé por qué. Está así de la semana pasada. Sí, desde que ha firmado un contrato y eres otra, Darinka. No. Económico nomás. Y eres otra, Darinka. Pero ¿dónde firmé contrato? No sé, has hablado con Carlos Álvarez, conmigo no. Estás hablando mal de Estudio Fútbol. Ahora, no, Peter. Yo conozco una marca de preservativos que te da por el mismo precio que la competencia, $7.50, 5 condones. Lubricante y encima tiene o espuelas o aros. Ya, pero úsalo, pues. Ah. Los tienes, los acumulas, ¿no? Te regalaste. O sea, lo pagaste, te regalaste. Te pones 50, sin usar, ¿ah? Dios, que este. No, este mes no. Este mes es. Pero estás ahorrando, mira, estás ahorrando, está bien. Ahorrando, pero ya. Ah, por eso han puesto. Dani, retírate, por favor, porque quiero terminar septiembre. Quiero terminar septiembre, invicto. Por favor, Dios. ¿Ya perdiste todavía? Por favor, ya son. ¿Qué? ¿Cuántos? No has perdido. Todavía no has perdido. Son 8 meses. Ustedes no juegan, ¿no? Son 8 meses ya. 8 meses de abstinencia. Es que. Nilson Loyola dice: Perú 0, Brasil 6. Bueno, de repente si eres lateral tú, hermano, probablemente, ¿no? No. De repente, digo. ¿Por qué ese cariño? ¿Por qué ese cariño? Nilson Loyola. No tienen fe. ¿Por qué ese cariño? No, que no le gustó que yo dije que un jugador profesional no puede acomodarse las medias, porque es una pelota detenida. Qué bajo debe estar ADN para contratar a Nico como panelista, coche su madre. No. Solo está dando su opinión y ya lo entendí, o sea, no sí entiendo. Ajá, bueno, nos han enviado imágenes del césped en exclusiva para A Presión, ¿no? Y para Estudio Fútbol, por supuesto.
Un mensaje para ti. Pelado, si gana Perú los dos partidos, vuelves a Eje, talla de los Backyardigans. ¿Qué tendrá que ir? Para que narres. 28.000, ¿no es? 25. ¿Y a ti quién chucha te conoce, Reno? Mi familia me conoce, mi familia me conoce. No necesito que nadie me conozca para decir que la segunda Arabia no tiene nivel. ¿Cómo? No necesito que nadie me conozca. Chucha, si hablamos de nivel. Pero aparentemente no, no, podría hay una ser. Buena chance. No confías en mí. Pero no se oficializa, digo. No se va a oficializar. Es que para el próximo año. Claro, es para el próximo año. Por eso, he dicho, no se oficializa todavía. Todavía. Pero bueno, Darinka, no sé. Está susceptible con lo que firmó contrato Darinka, eso. Acá todos le creemos, pero ella igual tiene sus dudas. Tú nunca me crees y al final. Todo te creo. Perdóname, perdóname. No, 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 ¿cuánto te he dicho yo? A ver, Ruth Bully dice, Darinka, qué lindo te queda el rojo. Con guas, con gestos. Sí, claro. Yo antes de cada partido sueño cómo le voy a pegar, por ejemplo, ¿no? Tres deditos. ¿Puedes hacer la mención, por favor, este rato que estás, compadre? Yo digo, que habla, si me queda, habla, mano. Escúchame, si me ¿puedes queda. ¿Puedes hacer la mención, si por me favor? Queda, ¿puedes decir la mención? Claro, claro. Vaya. Puede ser, te tendría que ver los pies. ¿Y por qué? Te tendría que ver los pies. No puedo creer que se te echó los pies de Neri antes que los míos. Yo siento que Neri, como biólogo que es, cuidaría sus pies. Otro beso, ya, chapa. Oye, este muchacho. No entiendo. ¿Qué me estás preocupando? ¿Has venido con tus? ¿Cómo? Ah, sí. Con tus aretes, ¿no? Eso me pone, sí, creo que eso me cambia. No, no quiero trabajar. Te ha transformado ese día, eso, por creo. Favor. No, quiero no, es que los dejé de usar desde que viajé. Volvieron los aretes. Ay, ¿verdad? No volvieron los aretes. Sí, eso lo ha transformado, creo, me ha querido venir. No me he dado cuenta. A ver. Pero que salgan ya. En carro son 4 días, dice la Uchilú, cuenta oficial. No, en primera clase. ¿Ustedes creen que Mauro va a viajar en su avión? Eso, en privado. En charter. En charter. En charter. Charter, viaja Mauro. Y Carlitos Álvarez va a ser el que le sirve el trago. Trabajamos ahí juntos. Mozambique, Mozambique. Vaya Mozambique. ¿Mi? ¿Qué? Es mi estación favorita. ¿Dónde? Hace mucho frío. No puede ser, hermano, lo hemos hecho muy bien. ¿Qué te pasa? Lo hemos hecho muy bien. ¿Ate? ¡Ate! ¡Estación! Dios. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Puta madre! ¡Ay, bien! ¡Ah, estación! Pensé que... ¡Estación donde hace mucho frío! ¡Ate! Pensé que era estación. Pablito, sí, así, cabrito. Estaba concentrado en la risa. ¿Ahora quién? Pablito, los Backyardigans. Pelado, me fui al baño 10 minutos. Repitan todo lo que hablaron. Pirfibir. ¿Ah? Pirfibir. Sí. Está activo ese Pablito. Ah, sí. Neri nunca ha... No, nunca tiene... ¿Sexo? ¿Era? ¿Sí era? ¿Sí era? ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! Ya. Empieza. Neri es una persona... ¿Chipi? ¡No! ¿Chipi? Ah, precoz, puta. Bueno, también. Muy bien. Cristian, primero el pelado se sentaba en medio, luego donde está Darinka, después donde está ahorita el conejo y ahora ya está bien esquinado. Sigan así, gente. Poco a poco vamos votando al pelado vendehumo. Un abrazo, Cristian. ¡Qué ricos! Es muy largo, pero ya, sigue. No, tienes que decir qué. ¿Qué ricos son los... Ay, sí. Ya. Es que es muy ambiguo. ¿Qué rico? No, ¿qué? Ricos son tus mangos. No, pero no le, güey. Ya, pero es que siempre jode tus mangos. No, pues. Me duele porque creo que. No, mira esa palabra, güey. Tapia, Yotún y Peña. Peña, claro. Como le encanta decir a Yuliño, una B invertida. No sé qué palabra de mierda. Es el triángulo invertido. El triángulo la B invertida. Normal es así, invertido es así, ¿no? Pero dos interiores por fuera. ¿Cómo se llama? Son tres en el medio, la B invertida. La B invertida. ¿No? Acá en Perú dice la curva diagonal. El centro, sí, Alberto Martín. El centro has. Vamos, 3, 2, 1, va. Ya. Neri conoce. Girón.
Te toca, José. Cepita. ¡Bien! Dale, dale, dale. Se hicieron rápido, pues. Dale, dale, dale. Ya. Ay, Neri. Dura. Un minuto. ¡Vamos, señores! ¡Gol! Dale, dale, dale. Hachiri. Usa. Mucho. ¡Filtro! ¡Sí! Dale, 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 dale. Sigue, sigue. Peladito, solo quiero que me digas, ¿quién es ese hombre? Ay, no. ¿Por qué? No, porque yo he crecido viendo Pasión de Gavilanes. ¿Sí? Bueno, ya, ya creciste y ahora lo ves. Lo ves maduro a, veo la, a Gavilán mayor. Veo que las telenovelas no son lo que pasa en la vida real. Ah, bueno. Pero bueno, estoy yo para recrear tu infancia. En Pasión de Gavilán está Juan, por favor. Está bien, pero y yo soy un Don Juan, por ese problema. Buscándole. Nico es un cachudo. ¡Uy! ¡Bueno! ¡También! ¡Pero lo mismo! ¡También! ¡También! ¡Ya! Pelao, llegué a Paraguay. Hoy dejo el nombre de Perú en alto, dice el rosadito Paraguay. Conejo, recrea la jugada con el pelao, por favor. ¿Neri? Puta, todo yo. ¿Qué? Le gusta meter la. Bueno, me gusta que se la metan, más bien. ¿Gol? ¡No! ¡La rata, pero la rata! ¡La rata! ¡Este es un juego más humillación! ¡Ya! A ver, Leo. Mr. Pete, soy inspector de Sunafil y estoy programando una inspección a la azotea de su estudio para verificar las condiciones laborales en las que trabajan Choco Nilsson y el Conejito. Oye, Choco Nilsson y el Conejito ya no vinieron. Porque están inspeccionando. Van a estar en la mesa mañana y pasado. Ah, ok, ok, ok. ¿Dónde? Tiramos. ¿Dónde tienes? No, ¿dónde tiramos? ¿Dónde tiran las personas? Pero tiene. ¿Y te iba a decir? Es tan fácil. Ya, ahora sí, esa sí me va a en el río. ¿Y? ¿Qué tira en el río? Para la hueva. Para el río. Te bañas de paso. ¿Qué hago? ¿Otra, ¿terminó? Otra. ¿Terminó? ¿Ya sí, ya acabó el tiempo, señor. Ni una, ni una. Qué vergüenza, a ver. Mr. Pete, 100% crema. Pelao, el toro, conejo y jayo. No quieren decir que eres cojo porque si no lo despiden. No. Mira, Darinka ha dicho que dijo una. Darinka fue inexacta cuando dijo que yo me había comido, dijo, le fueron 8. Y Darinka sigue trabajando a mi costado. Si, no, si nos vemos en enero. ¿En enero, no? Por supuesto. Ah, yeah. Darinka sigue a mi costado porque ella es la reina y tiene que estar al lado del rey. Bueno, una semana que está cargada, que nos tiene al borde del colapso. Habla de Perú, concha tu madre, dice Sasa. ¿Y de qué voy a hablar, weón? ¿De qué crees que voy a hablar? Chico, ¿qué parroquia vas para acompañarte? No, ya acá tengo la Biblia, ya. ¿Quieres que te lea algunos versículos, algunos capítulos? Se dicen, creo, capítulos, versículos, pero no. Oye, la falda siempre me molesta por esta falda, pero esa falda es linda. Uy, mierda, tanto que le tiras a EG y vi un video que entrando nomás dijiste al micro, EG es bacán, el 2019. No, en ningún momento dije esa huevada. En ningún momento dije esa huevada. Arizmendi Gamboa. Escúchame, ¿saben qué? Ojalá que en algún momento cuando Perú juegue contra Bolivia, ustedes no vayan a decir, no, este partido sí voy, hermano. A mí eso me parece cualquier cosa menos ser hincha. Eso es ser un hincha de resultado. Y espero que si a Perú le va bien en todas estas eliminatorias, ustedes no aparezcan al final que sí, siempre estuvimos en este barco. No me digan nada. No, yo no soy abogado. No, yo no me subo. Ya, yo espero. Si aquí vamos a ver otro modo, también ya estamos hablando de otras cosas. Pero ¿qué es respeto, no entiendo, no fue lo suyo personal. Escúchame, no es personal, pero a ver. ¿Por qué te sentiste tocada por mi opinión? No, sí, porque no me sentí tocada por tu opinión, sino que si yo fuera televidente, si yo ahorita mismo sería, oh, hermano, ¿cómo puedo decir eso? O sea. Por eso digo, bueno, opinión personal. No, Hachiri, porque eso quiere decir. Quizá, escúchame, no, gracias, Jai. Quizá ahorita te la quiero saber. Quizá, escúchame. No, quizá hay gente
que opina igual que yo, así como hay gente que no va a opinar igual que yo, ¿entienden? O sea, eso yo voy, para mí eso, para, o sea, si yo escucho eso, para mí, siento que me está faltando respeto, que le está faltando respeto a la selección, que no, no eres patriota. ¿Por qué le están faltando respeto a algo? A mí, o sea, así como tú dices, si a ti no te ofende tu opinión, tienes que respetar la opinión de los demás, pero niña. Si se lo dice, escúchame, no, no por ser niña, no, ¿por qué desvalidas mi opinión? No, no. No, es que no está respetando la opinión de los demás y de frente. Pero escúchame, yo en ningún momento te he dicho señora, hermana. O sea, ¡no! ¡No! Te he dicho señora. ¡No! Pero escúchame, escúchame. A ver, para mí que me diga niña en ese tono es que me desvalide un poco, ¿entiendes? Yo estoy hablando de manera seria. A ver, yo en ningún momento. Yo en ningún momento. ¿Cómo le vas a decir señora a la señora? ¿Y? ¿Cómo? Respeto, ¿ah? No respeta su mayor. No, mentira, dale, dale. No, no, pero a ver. ¿Y? No, ya, calmándonos un poquito de paca. Pero es que aquí estamos calmados, tú eres la única que se exalta. Pelado, confirma, ¿para qué gastar dinero en mentirosas si lo puedes gastar en cariñosas, Juan L? Pero las cariñosas. Ojo, lo digo con todo respeto. ¿Tú crees que las cariñosas lo que dicen en el acto es verdad? ¿O lo hacen para que te sientas bien? Esos gemidos, eso de repente lo hacen para que te excites, bueno, lo hacen para que te excites y termines rápido, ¿me entiendes? Te apuras, huevón, porque claro, mientras más gime tú, y puta, bota más rápido el taco. Entonces, gente dice, huevón, igual te mienten, huevón, igual te mienten. Es todo dinero, viejo, es todo negocio. A mí no me vas a hablar de esa vaina, bro. A mí me vas a hablar de esa vaina. Como te digo, que para Neri puede ser como que, ok, sí, vamos a jugar contra Brasil. Sí, lo más probable, ojo, no digo que quiera que pase, pero lo más probable, por las estadísticas que sean, que no nos vaya bien contra Brasil, porque contra Brasil no nos va bien casi nunca, ¿no? No, es que Brasil es un equipo difícil, pues. A ver, le dijo señora la tía, buen guión aquí. Si supieran. Ciao. Oye, ¿qué está pasando aquí? Tú un punto ahí, a ver. No entiendo. A ver, Mr. P, si Perú gana Paraguay regresará a Eje. ¿Qué mierda tiene que ver con que Perú le gana Paraguay que yo regrese a este guerra, weón? Se le extraña su frase espectacular. ¿Por qué odio a Mr. P? Yo no odio a nadie, dijo. A ver, ¿cuál es el odio? ¿Cuál es el odio? Yo no odio a nadie, viejo. A nadie. El primero fui yo. ¿Tiene algo que ver con el odio, la realidad? No, primero fui yo. El primer mister fui yo. Después, todo lo demás que se ha generado en torno al mister es para generar una confusión fonética. Fonética. Decir Mr. G, puta, que la gente crea como que lo creyó en los primeros meses, primer año, ¿no? Que Mr. G era lo mismo que Mr. Pitt, ¿no? Generó una confusión fonética. Para eso lo hicieron. Quisieron ponerle Mr. Pitt, pero como Mr. Pitt estaba registrado a mi nombre, no pudieron. ¿Cuál es el odio en decir la verdad? Es la verdad. Te jode, qué pena, es la verdad. Desde que salieron los abonos blanquirrojos, el abono popular estaba bastante elevado respecto a ¿qué? ¿Choclona? La señita Ximena. Ahora yo voy a hacer la señita Ximena, por favor. Escúchame, ¿no sabe qué cosa es choclona? No sabía que era choclona. Explíquele. Yo no sabía. Ay, claro, tía. Mayor. Tía. Ah, okay. Javier. Señito. Buenas noches, Mr. Fetiche. Seguí tus consejos a pie de la letra. Ahora, en vez de seguirme mujeres, me siguen puros tracas. Hazte cargo, mierda, dice Mr. Rana. Bueno. A ver, concuerdo con la tía, dice Jimmy Leaño. Sí, estoy de acuerdo con la dama con cuerpo de niña de 10 años. Interpido oficial. ¿Y? Tiene su beneficio tener el cuerpo de niña de 10 años. ¡Dime eso! ¡Eso! Y la queso. A ver, la plata también sirve para los superchats, pelado lamenabos. ¿Y cuánto apuestas tú, weón? ¿Cuánto es tu aporte? Me dices lamenabos y te leo. ¿Y cuánto aportas? Ni mierda. O sea, encima eres conchudo, weón. Te leo porque te leo, porque eres feliz, porque me gusta hacerte feliz, me gusta que descarguen contra mí, yo los hago felices a ustedes, ustedes se descargan contra mí, me odian y me quieren, tengo hates que viven de mí,
viven, son felices insultándome, son felices diciéndome, puta, descargan toda su furia, toda su frustración, todo lo que no pueden ser, no pueden ser como Mr. Pitt, o quizá los hates que tengo y que son los mismos, quizás están obsesionados conmigo. Quizás no han definido su opción sexual y me quieren, me desean. Pero bueno, piña, pues hermano. Me gustan las mujeres, viejo. Por lo tanto, no voy a ser tuyo. Ni tú vas a ser mío. No quiero. No me da la gana. Y esa va a ser tu mayor frustración. Team menopausia versus team pubertad. Día cero. Team menopausia, ni siquiera es team pubertad. No, pero a ver. Ximena sigue en sus días fértiles, muchachos, todavía. Sigue en sus días fértiles. Ximena está menos, para. Quien no está en días fértiles creo que es otro, A ver, Willy Wonka. Buenas noches, Mr. Pichula. Estoy reclutando gente para mi fábrica de chocolate. ¿No quiere otro sueldo más? Willy Wonka. ¿Cómo se llamaban los enanos en la fábrica de chocolate? Lumpa Lumpa, ¿no? No, esos Lumpa Lumpa, puta, son bravos. De repente me dan vuelta y la cagada. No, yo no quiero trabajar en tu fábrica de chocolate, Charlie. Ángelo. Ángelo, ¿no? Pablo. Ajicito, lo único que hace daño es a las sillas, a sus calcetines y a los tiros de su pantalón. Dice Pablo Palacios Hernández. Oye, oye, pero ¿por qué chucha reniegas, Piti? ¿Estás asustando a Ale Fuller, oye, William Sánchez? No, Ale no se asusta de mí porque Ale ya me conoce. Igual Chaloneta te va a trazar, mi Neria, Alexis. ¡No! ¡Nadie lo sabía! ¿Por qué lo dijiste? Un abrazo para Alexis. Siempre atento. Me gusta hacer los comentarios. A ver, ahora usa el globo de aquí, causa. ¿Y cuál es el globo de cola? Escúcheme, pero con ese no sé. La podemos seguir todavía. Yo tengo un globito en la mochila, limpio. ¿Sí? Ay, con condones lo podemos. ¿Cuántos hacer, globos no? Tendrás, claro, ahí en la mochila guardado? Está lubricado y todo. Amigos, por favor. ¿Qué no está con un vibrador en el cubo para que hable así? Se me ha ido toda la energía, qué bestia. Sí, puta, no. Mariano fuera del closet. Ay, sí, a ver, Mariano fuera del closet. Ay, Ramos. No, de verdad que Nico, increíble. Ya, pero la plata de la federación, esa sí no rechazaste, pelado. Diego Hot. ¿Cuál plata? A ver, dime, ¿cuál plata? Dice, la galería de presión dice, ¿es Mariano Clos o Mariano Cabro? Dice. ¿Sí? ¡Cuenta regresiva! 3, 2, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Señores y señoras, Paolo Caballero nos dice que el partido ha terminado aquí en Porto Alegre. Félix Zavala, Mr. Chefcito, invita, pe, está bueno ese huacatay que te has lanzado. Dice nada. Mira, el último huacatay, la última hierba que me metí, debe haber sido, puta, hace 34 años más o menos. La última hierba que me metí debe haber sido 34, 35 años por lo menos. No quiero decir el nombre de mis amigos, mis hermanos del barrio, porque claro, no sé qué tan abierta de mente puedan ser hoy su esposa, su familia, y van a decir, ¿qué? ¿Tú fumaste con Mr. Pitt? ¿Tú fumabas con Mr. Pitt? ¿Tú te metías tu hierba con Mr. Pitt? ¿Tú lo armabas con Mr. Pitt? No, por eso no quiero decir nombres. Pero bueno, nos íbamos al Parque Matamula en la noche, llevábamos nuestra chata, ¿no? Y nuestra hierba y ahí hacíamos nuestra fogata. Ahí viendo viendo cómo nadaban las ratas en los canales estos de al costado de los jardines del Parque Matamula. Teníamos un hueco ahí donde metíamos la cabeza y pum, la metíamos. No, se le rompió el globo. A ver qué pasa. En la se mejor lo ha mordido. Si a nadie se le ha roto el globo. No, se le ha roto. Pero es que lo está inflando muy fuerte, pues. Se nota que Reno nunca ha succionado pusita. No hay. A ver. No te olvides. Trámites Trujillo, dice. Dólares. Cabaza jugó en la selección con los hermanos Ayarro, dice. No, los hermanos Ayarro no juegan. A ver, para que sí, es fácil ese juego porque tiene mucho aire en el cuerpo. Pablo Palera, a ver.
De Tamare, con razón lo dejaron al reno. Con razón, no Pedro soplar, Gutiérrez, ¿verdad? Dice. Parece que Abraham va a ser la re... No, retiro lo dicho. Carlitos, te mandamos un abrazo y esperamos. Dos cosas, Carlos. Buen viaje. Buen viaje, no, hagas esa, no hagas esa toma nunca más, pórtate que no bien, te conviene. Pórtate no bien, conviene. Sí. Y la tercera, ya te dejé mi recibo. A regreso, dale, está preocupado, Gonzalo. Aquí esperamos a Mauri. El sabio SSJ dice: en EEG está Peter Fajardo y en ADN Show está Paolito Fajardo. Puta, qué tal ingenio te escuchas, bien. Los queremos. Nico, yo te pago 7 millones cuando no te hagan ¿qué? Haz guitarra. Oh, no, es difícil, ¿no? Se empuja uno y otro. Mira, con que le ganes a Nico. Ah, qué linda, esas tomas. Qué buen director tenemos el día de hoy. Y en ese partido creo que hizo un juego regular, ¿no? Sí, regular. Sí. Kobu Mea Oficial. Ese asco es actualmente anda de mal en peor jugando, dice el perro de Peter que acaba de llegar. No, Kobu. De frente te insulta. ¿Qué? Kobu, el perro de Peter, he dicho. Qué bravo. He dicho, Kobu, el perro de Peter. Qué bravo. Puta madre. Bueno, Peter. Cuidado, cuidado. Ese comentario lo leo yo. Alex Fuller Oficial dice, necesitamos a Silva. Dice, Cabrama es campeón chupando huecos. Dice. ¿Sí? Eso sí. Ay, al frente. A ver, bien. Está rojísimo, Abraham. Ahora, ¿estás bien? Ahorita se demora una próstata, dice. No, próstata, Evil. Nico, genius. Para ti dicen, sóplate esta. A ver, Cabrán es experto en ese juego, él tiene experiencia. Ah, bueno. Puta. Ya pues, papito. Vamos, Nico, esperamos un buen día. Se le va el oxígeno a Nico, dice Dina Boluarte, cuenta a oficial. A Javi, ¿estás molesto o así de sensual es tu voz? Ryan Herrera, un abrazo para él. Inicia el experto soplando, lamiendo. Muy bien, Abraham. Eso, buena, qué rico, como sopla. Con la mano no. Muy bien. Se enojó, Abraham, muy bien. Que la ira no te invada, Abraham. Muy bien, seguimos con Nico. Creo que tiene una zanahoria en la boca. Nico, ¿no? ¿Es cierto que quieres estar en el masterclass de Abraham? ¿Vas a ser el modelo? ¿El ejemplo? ¿Ese es un globo o es una próstata, Nico? Nico tiene una próstata en la boca. Nico, ¿qué es eso? ¡Pendejo, el reno! Abraham, el reno lo está agarrando con los cachos. Esa mano, Abraham, esa mano. Ese reno esa lo agarra con los cuernos. Puta, está yuca. En ADN se vive la pasión. A ver. El programa era vaso, dice. Si no es así, a ver que el conejo se suene los mocos en el saco de Cristian. No, Gonzalo podría ser Gonzalo. Muy bien, Dieguito La Torre. Ahora Neri con el globo en la boca. ¿Cómo le gusta tener las cosas en la boca al señor Neri? ¿Cómo le gusta tener las cosas en la boca? ¿Cómo se nota que se mete cosas en la boca este señor que la domina perfectamente? ¿Cómo domina el arte de soplar mi Neri, señores y señoras? Vacime que no se quede atrás. ¿Cómo? Vacime que no se quede atrás. Quedan 8 segundos, señor Dieguito La Torre. Qué emocionante este partido. No, se viene Cime, le gana Neri. No puede armar ni un solo globo a Neri. Ah, no, qué huevo, un minuto más. Pero señor Dieguito La Torre, ¿quién está poniendo el tiempo sabido, Dieguito La Torre? Sabido. Algo nunca antes visto en ningún partido. El árbitro hace lo que quiere. La verdad que un desastre. A ver, el Rosadito Rojinegro, pelado tres hombros. Te veo desanimado con la selección. ¿Te dolió que no haya mejoré de tu alianza? No. ¿Yo desanimado, weón, con la selección? Oye, weón. Juegue. Yo quiero que gane la selección. Rosadito Rojinegro. Y yo no me voy a repetir lo que digo. Para mí, y eso ha sido siempre, siempre. Para mí Alianza está por encima de todo. De todo, viejo. Y estoy feliz que mis jugadores se hayan quedado en el club para pelear por el objetivo. Adrián Núñez dice, a Gisito le dicen sopa criolla. ¿Por qué? Sopa criolla fría, dice, porque la grasa le tapa el fideo. Puta madre. Paulito, te queremos, ¿eh? Ahí conversamos. Si han informado desde allá que puede ser 4-2-3-1. El crítico del fútbol.
No, pero escúchame, Nison, si tú ves esa, tú dices la nariz, ajá, es porque puta, es un circo. O sea, claro, entiendes el mensaje, ¿no? De la, definitivamente. De, ¿Sos el de cristal? No, ni como el de almohada, no, no. A ver, en el fondo creo que Nico quiere que Abraham le bese. No, jamás. Yo también creo lo mismo, Víctor Sánchez. Nico, no eres el único, la verdad. Yo no. Que Nico ya nos está diciendo. Somos todos, creemos lo mismo. Mucha duda. Ok, perfecto. Mucha duda. Sí, ya Abraham está cerrado, dando la espalda. Sí. Yo solo dije. Abraham se está alejando cada vez más de Nico. De repente él accedía, pero yo no iba a. ¿Por qué voy a acceder, Nico? ¿Qué estás hablando? Hermano, era una hipótesis. No, yo no. Era una hipótesis que yo tenía. No sé si le dice, yo creía que ibas a acceder. No, no, no. ¿No? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Nico? Mira, pero la verdad, estoy contento y si con un empate. Sí. Con mi salud. ¿Y los de limón? Yo no entiendo. Lo que pasa es que el limón, está más caro que la puta madre. Más caro que. Está más caro el limón. Más caro que tu blazer. En barrunto, tan que se vuelven locos, carajo, no sabes qué hacer con el limón. Abraham, así como besas poros, dice, no quieres besarme a mí, pero por delante. Pero Milechi. No es la verdadera, es la otra Milechi. Claro, es la otra Milechi, que es la Milechi que tiene. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Sí, ¿en serio? Sí, claro. No, te mando un beso desde acá a la distancia, sí. Pero no la hago, no llego. No llegas. No llego. Pelado, si Reynoso nos lleva al Mundial, vuelves a pagar su póster en tu cuarto. Nunca tuve el póster de Juan en mi cuarto, nunca. Pero sí respeté, Juan. Yo sé de gente que tachó la cara de Juan en los póster y en los equipos de Alianza, pero yo nunca le taché la cara porque sería faltar respeto a mi club. Le recortó la cabeza. Y por un jugador no voy a faltar respeto a mi club. Por un jugador que pasó por Alianza no le va a faltar respeto a mi club. Ni hablar. Hans Gutarra, a ver, a Jicausa le dicen vendedor de anticucho. ¿Por qué? Siempre vas a encontrar bastante pancita. Ah, un poquito de amor, Paulito. Acá todos apoyan a Reynoso, pero si pierde ya me agarré. Muchachos, sáquense esa guay de la cabeza. Gareca no va a dirigir más a la selección. El técnico, si no le va bien a Reynoso, cosa que no queremos, queremos que le vaya bien, ¿no? Queremos que le vaya bien, pero si no le va bien, el técnico reemplazante Reynoso es Chemo El Solar. No tenga ninguna duda. Y lo digo hoy y lo firmo. ¿Crees? Lo quiero mucho a Chemo, pero ¿tú crees que Lozano lo tiene de arriba? ¿Tú crees que Chemo va a querer? ¿Sí? ¿Una vez? Se muere. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Acá, Denis dice, Abraham, si Perú gana en Paraguay, ¿prometes una masterclass de cómo chupar bien el asterisco? Yo me comprometo. Esa me la queda de bien. Oye, estaría bueno hacer un tema de eso, ¿no? Yo prometo que... Si es que Perú le gana para Paraguay. Interesada en una No. De repente sí, no se sabe. No. Papá, sácame a pasear, mierda. Estoy como huevón durmiendo todo el día. Apura, paga y ven. Digo, guau. Ahí estaba. Amigo, el jueves nos meten 5 y Brasil 7. Así que la otra semana se va Reynoso. Bienvenido, Thiago Silva. Thiago Silva, va a venir a dirigir. No es Thiago Núñez, Thiago Silva. Sí. Va a venir a dirigir. Thiago Núñez. Va a dejar de jugar. Thiago Núñez. Oye, Gonzalo, no jodas, pide Thiago Núñez. Thiago Silva es jugador de la selección brasileña. La última eliminatoria. No, yo soy un mal apostador. Sí. Quédate, Reynoso. Ya empezaste tu campaña para Chemo, pelado. Yo simplemente te digo la verdad, viejo. Simplemente te digo la verdad. Joaquín O.A. Juliño poco a poco volviéndose Calviño otra vez. No. Es pues, verdad. Creciendo más. Se le está cayendo. Perú juega con Paraguay y a Neri no se le Paraguay. No, sí. Y a Neri no se le Paraguay. Guay. O sea, guay en España es como bien. Como bueno. No, es como no nice. Se le Paraguay. No se le Paraguay. Sí. A ver, no dice. Mister, todos sabemos que a ti te gusta el cabezón. Jorge Fernández. Tu mamá también me dijo lo mismo. A tu mamá también. Conejo Rebocio, recontro oficial. Mi rosadito hermoso, ese saco hace juego con tus risitos de oro. Y esa camisa va a juego con tus ojitos azules. Dudo que eso lo haya escrito Conejo. Viniste una mezcla de cristal con la U, ¿no? ¿Y por qué Chucho, no hablas del mejor arquero de toda la historia del Perú, Chiquito Flores? ¡Gá! Dice. Chiquito, mi hermano, te mando un abrazo. Chiquito Flores, mi hermano. Chiquito Flores tiene el honor de haber sido el único arquero que me hizo un gol. En serio.
Chiquito Flores tiene el honor de haber sido el único arquero que me hizo un gol. Ganamos 1-0, última jugada del partido, tiro de esquina, Chiquito Flores se fue buscando el empate, herido en su orgullo porque estaba perdiendo contra Mr. Pitt, que era lo más lógico. Y Chiquito se fue herido en su amor propio, en su orgullo. Vino un centro, alguien despeja de cabeza y Chiquito, que estaba ahí, la pesca de volea, y me hizo el gol de empate. Así que bueno, un abrazo para mi hermano Chiquito Flores. Hace poco lo he visto a Chiquito Flores. Vamos con la gente. El crítico del fútbol dice Semauri. ¿Cómo me critica? Trátalo de producción como su sirviente. Lo estoy llamando. No exageres. Bueno. No están atentos. Ya pusiste combustible. Como sus empleados nomás, no como su sirviente. No, el combustible de Jet. Mr. Pichula, cuando entró Pop Vázquez pensé que nos mandaría a segunda. Ya pues. Ahí está la grosería. Ya está. Mira, yo lo leo porque yo no me pico. Ustedes saben cómo nosotros somos en la comunidad. Yo leo siempre como la hueá. Ahí me, por ejemplo, en Sanzón me dijeron, puta, Perú juega como tu equipo fecal. Yo le dije, ah, ya, después no te subas al coche. ¿Qué pasó? Te subes al coche, ahorita está chupando, ¿no? Está chupando con ese equipo que se parece a mi equipo fecal, ¿no? Está chupando, ¿no? Está chupando. José Blas, así se hicieron tu cara cuando pasaste de Eje a Combate, pelado vendido. Es que sabes que hay una diferencia entre Reynoso y yo, es que yo sí fui ídolo y le di identidad a Esto es Guerra. Esto es Guerra es lo que es por mí, y no tengo ningún problema en decirlo. Esto es Guerra, cuando yo llegué, Esto es Guerra era Esto es Guerra de sexo. ¿Se acuerdan? Era así. Hombres contra mujeres, ¿no? Claro, era hombres contra mujeres y era retos, vaina. Cuando yo llegué, empezaron las competencias, porque yo le di otro ritmo a los relatos y le empecé a poner chapa a la gente, entonces le di identidad. Y es lo que es gracias a mí. Y por eso crearon, intentaron generar esa confusión fonética creando un mister. Pero el único mister soy yo. Pelado, muchas lisuras dice. Mi esposa ya no quiere que vea tus videos. ¿Qué lisura dije? Marco Aguilar, ¿qué lisura dije? ¿Qué lisura dije? ¿Qué lisura dije, Marco Aguilar? Estás viendo otro programa, creo. O estás viendo un programa pasado. ¿O estás viendo un programa cuando besé globos? De repente. ¿No? De repente. ¿Qué diferencia? Carlos Álvarez ve en bus. Mauri va en su jet privado y llega antes todavía. El crítico de fútbol. No, pero Mauri ha dado un buen punto. O sea, Mr. Pepa de Mango. Osvaldo Valenzuela también merece su mundial. Mira que ya anotó en la tremenda portería de Deisy Araujo. El crack. Crack el aliancista. Yo no voy a hablar de esa vaina, muchachos, porque yo no me ocupo de la vida de la gente. La gente puede hacer con su vida lo que le dé la gana. ¿Ok? Ahora, porque sale con una mujer mayor o menor, o diga, puta, también van a joder. Joda, en serio no joda. O sea, ¿cuál es el drama, viejo? Vivimos del morbo, vivimos de que, puta, si salió o no salió, si se la comió o no se la comió, si chupó o si no chupó. Puta, hasta, weón. De verdad, ya basta, viejo, ya basta. Yo no vivo rebuscando la vida de la gente. La gente que viva como le da la gana, que se levante a quien quiera, que salga con quien quiera, viejo. Es su vida, ¿ok? Inmortal, pero qué rico pectorales te manejas, negro. La tuya, cabraza. Puta que... Está el negro. Está visto ahí como un polvo. Anthony 28. Genera pasiones, ¿ah? ¿Eh? A ver, galés enorme. Nosotros sí te apreciamos. No como este pelado que te llama cambista porque juegas en la MLS. La tienes adentro, pelado. Neuromata. Lamentablemente juega en la etapa en la MLS. Lamentablemente. Galés está para otra liga, muchachos. Es el mejor arquero en la historia de la selección peruana. Pero debería estar tapando en otra liga. Abraham, tú que eres degustador experto de locro, succionador de potos, tengo una duda. ¿Las lamidas las hace solo a mujeres o incluye hombres también? Oh. Avisa porque ando estreñido últimamente. Oh. Ayúdame. Hombres. Ayúdame, hombres. Por favor, puta, Abraham. Qué asco. Pero eso es hombres también, man. ¿Qué? Todo. ¿Ustedes conocen el Pokémon ese que tenía una lenguaza y era rosado, líquido? Es igualito al líquido. Es un secreto a voces, ¿no? Ahora, secreto güero, güey. No, se pasa. ¿Puedes agarrar la lengua un rato así como yo?
No, pero la otra es igualita. ¡No! Es igualita al líquido. Ah, pero, ¿pero la lengua? ¿Qué fuerte? La tiene larga. La tiene grande. Solo la lengua lo sabemos. La lengua, ¿no? A ver, gordito soberbio, pelado farsante, tu título de director técnico no está reconocido. ¿Quién dice? Tú lo dices. Tú lo dices. Ándese full, a ver si no está reconocido, Gil. Ándate al Ministerio de Educación, a ver si está reconocido. Le dejamos los micros a ustedes para que nos cuenten y para que nos den el informe de cómo se vive la previa del Paraguay-Perú. Carlitos Álvarez, más al centro, por favor. Más al centro, como barrera, voy a armar la barrera. Más, 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 más. Mauri, para tu izquierda, ma, Mauri, ma, para tu izquierda, Mauri. Más a tu izquierda, Mauri. Más a tu izquierda, más a tu izquierda. Ahí, 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 ahí nomás. Pegadito. No se agache, pegamos, no se agache. Ahora bien para adelante, Mauri, acá está. Dale, Mauri, Mauri, Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Pero, a ver, ¿ya para qué vas a prender pelado? ¿Para 20 minutos, puta madre? ¿Solamente para meternos publicidad? Ok, ven este, por favor, este Marcelito que ha estado con nosotros, para que la gente vea que lo que estoy diciendo es cierto. Marcelito, por favor, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias. Marcelo, que... hemos estado acá, quiero de verdad gol de Messi pelado con Chatumare. Está bien. Ah, ok. Méteme la madre, dígame lo que quieran. Pero acá el que dio la fija del empate fui yo. Unión Yucayali, Unión Berlín, Unión Comercio y Unión Civil Ronald Guzmán. Unión Berlín. Eso está Berlín buena. Va a jugar Champions. La gente está bien creativa hoy día, es ¿no? Están bien creativos. Quieren el libro, la verdad, ¿ah? Que decía sin que el indicador era quién va a patear, sin tren. Ajá, mira, 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 arquero. Mira, mira, mira. ¡Oy! No. Buena rodilla. Ah, por favor. ¿Eso cuánto fue, Peter? No sé, no sé. Ya, basta, basta, basta. ¿Eso cuánto fue? Ese arranque. Vergonzoso. Sí, ya está. Esos que están allá son un hombre. Está bien, está bien. No había visto eso. Ahí está, ahí está. Mira, bien, Peter. Ahí está, mira. Ah, mira. Ah. Tiene muy serio, muy serio. Tiene cosas de chilavera. Es que está con cara, estoy concentrado. Cara de partido. Está bien. Cara de partido. Perfecto, gané partido. Ya, suficiente. Parecía esta, Martes. Esta Paraguay es temible. Kerry Capinga. A su madre. Dice, arroz con leche, suspira la limena, de limeña, toco. ¿A la qué dijiste? Daniela Butrava, la limeña. Ay, me equivoqué. Toco, crema volteada. Postdata, Nico. ¿Por qué? José Medrano, Mauri, qué lindo saco, ese color te queda espectacular. Ya grita a los cuatro vientos que eres crema, carajo. ¿Qué color es? Crema. Crema. A ver, Scratcher dice, adultez, juventud, niñez, confundido. Niñez, tú eres confundido. ¿Por qué confundido? Ah, no, no, está guantín suyo, está guantín suyo. Yo creo que es al revés, adultez, juventud, no, no puede. No, pues tú no puedes ser adulto, pues adulto es por allá. Yo... Claro, yo no, soy pero a mí me da risa. Escúchame, a mí me da risa porque ahora a mí me dicen adulta. No, señora, ¿no? Pero Dani es la mayor de aquí, ¿no? Yo soy pero la mayor. 28. ¿Qué ha pasado? No, yo tengo 27 y no me importa si me dicen señora, mayor. No me importa. Ah, 27 años bien vividos, amigos. Bueno, pero así va a ser, Carlos. Nosotros sabemos que el único visitante que no gana eres tú. Pero para el equipo así funciona. Estoy tirando la responsabilidad. Sí. No importa, ya sabemos ya. Juan Gamarra Roja dice chancaca y stevia. A ver, ¿qué más? Vamos. Bien, Mauri. En la previa es importante saber la opinión de Juan Román Riquel, me dice. Nioritsu. Unicachi y Larcomar, dice el dicho. Acá somos un equipo, hermano. Caguantico y Paul Scholes, dice Marco Venegas. ¿Cómo metí ese color o no? Puta, ¿no? Bueno, muchachos. Joel González y el Nicolás de la Casa. No mete nada. Mucha suerte. Que todo salga bien. Acoso y piropo. La gente es una mierda. Bueno, ahora sí, a ver. Kia y Audi, dice. El comentario es fácil, claro. Bien dicho, Jicaosa. En el restaurante, si alguien pide un plato de comida, tú pides dos. Así es, ¿verdad? Jefferson Ruiz. ¡Vamos, Rodio! A ver. Ahí, una más. Ahí, no se muevan, carajo. Esa pelota no pasa, escuchen los comentarios. Para hacerlo en ley un ratito. Escuchen los comentarios. A ver. Luigi Vicenzo. No, que me la vi, por favor.
La voy a decir yo porque es muy graciosa. Liga 1 y Premier League. La otra. Metro y Wong. Gabigol y Zico. Ciclista Lima y Regata Lima. Pan serrano y pan francés. No. Ajá, a ver, no sé. Ricardo Calle dice, Chili's, Fridays, Tía Veneno y McDonald's. Amigo, pero ahí te equivocaste porque ella es Team Fridays y yo soy Team Chili's. Lo sabremos. Hoy día hemos ido a comer las dos con Paolito y ganó mayoría Chili's. Mister, tu cuarto está lleno de póster de las malcriadas del Trome. Miguel Ochoa. No, yo no soy de esa época, yo soy de la época del diario Ojo. Los jueves sacaba el póster de las mejores vedettes de la época. ¿Quién era de tu época? Gisela Valcárcel, Giovanna Vélez, Susi Díaz, que recién aparecía con 18 añitos, hasta que Polo Campos la visualizó y chao. Clarita Castaña. Esa actriz ahora la que fumaba mucho. Sí, Teddy Guzmán. Teddy era de mi favorita. Perdón. Una elegancia. Perdón, ¿eh? Perdón, maestro. Pero Teddy era de mi favorita. Yo los póster los bien sensual. Yo los póster bien sensual. Sí, no. Una elegancia, elegancia, hijo. Elegancia. Hasta ahora, la vez pasada me la crucé. Claro, no le declaré mi admiración. No le declaré mi admiración. Me la crucé por Miraflores, pero un porte, bueno. O sea, de esas que caminan siempre, ¿no? Derecha, derecha. Sí. Claro, claro. Para que tú la admires. No, es espectacular. ¿Has dado en el clavo, sí, ¿no? Miguel? Sí. No, ese tipo, yo, había viento y yo... Amparo Brambila. Y yo corría más con metal. Y no va a ser. Amparo Brambila. Un tío Amparito. Amparito era el boom. O Amparito. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo soy poco de reírme, ¿eh? Poco de reírme. Pero el mejor programa de la historia para mucha gente cómico era Risas y Salsa. Claro. Pero yo no me reía, yo veía solamente para ver a Amparo Brambila. Cuando Amparo Brambila llegaba y se sentaba con ese casi 1.85 que tenía y 80 kilos de peso, se sentaba en el escritorio de Alex Valle, que era el doctor Chantada. Y Alex Valle empezaba a sudar al borde de un infarto. Y Amparo se sentaba. Dios. Ese para mí era el espectáculo del momento. Nada que los chistes. Yo nunca me reía. Nunca me ríe. Nico, por favor, lee el comentario. A ver, Sara Guzmán Terrones dice, Yucas, Durazno, buenas tardes. Y bueno, banderita, la banderita de Tahuantinsuyo, claro, sí, yo apoyo a... ¿A qué fue? A Cusco, pues, ¿no? A Cusco, claro. Punto de Morán poniéndole su pañal a Cabaza y su peluca a Yuliño, dice Jorge Luis Hernández Mendoza. Menos mal que para mí es peluca, tía pañales, pues, está todo cayendo, cagado. ¿Se está cayendo el pasto? No, ese pasto acá está lleno, mi hermano. Es verdad, es verdad. A ver, Cobo el Pipiléptico Oficial dice Punta Hermosa, no con S, con Z, dice Máncora y Agua Dulce. Bueno, en este caso ya pueden agregar a Nico también, ¿no? Y hay uno más. Yo te pondría Asia. Yo también te pondría Asia. No, yo no voy a decir. No mientas, Nico. Te lo juro, yo sé dónde voy. Ancón. Bueno, Ancón también. Ancón también. Buenas noches, gente. Soy Hans Gutarra. Yo estoy de acuerdo con Makanaki. Yo prefiero que me atrasen porque al final todo da vueltas y al final te puede suceder lo mismo. A Neri le dicen boxeador porque le gusta dar y recibir. ¿Te gusta dar y recibir? ¿Te gusta? A mí me gusta solo dar. Espérate, cómo coloques, no sé. ¿Cómo? Acércate. No, porque ahora pueden decir dar otra cosa. Pues, claro. O sea, dar. Bueno, pero quedó claro que es de mi equipo. Bueno, Han Gutarra, muy bien, Han. Estás en el lado de los teams, lo chicos buenos. A ver, la Santa María, la Pinta y la Niña. La Santa María, la Pinta y ahí la Niña. Adrián Núñez. A ver, Edwin Smith, no Vega va. Plasencia. A Mauri le dice Martín Vizcarra, porque a escondidas lo vacunan. Tampoco así. No. A ver. Oh. No, qué falta de respeto, hermano. Lo bueno es que yo me lo tomo con humor. No me ofendo. Bueno.
No, Surco, La Molina, Independencia. No, no, no. Equivocado encima. Ah, y, sí. Mala tuya. Sí, mala tuya. Sí, en una nada más le acertaste, sí, pero la demás no. Acertó. No te vamos a decir en cuál. 15 veces, 15. Ah, pues. 15 veces, ya dije, 15 veces. Pregúntale. La 69 es mía, oye, sapo. Imagínate nacer en el 69. Yo nací en el 69. ¿A tú eres 69? 69. El número. Yo soy con el diablo, 6-6. Sí. Faltó un 6. Oye, Neri de mierda. Bajo tu lógica de que es un partido perdido y que no deberían ir, ¿qué mierda estás haciendo tú a ver el partido de la Alianza cuando juega en Copa Libertadores? Si también siempre son partidos perdidos, dan pena. Mano puta. Esta vez me decepcionaste. Qué pena, esta vez soy Team Hachico. No, no digo tu nombre, no digo tu nombre, pero no, quiero responderle primero, gracias, Neri. No, un beso para el chico, no sé, Team Hachico apoyo, pero bueno, que Neri te responda el tema de Alianza Lima. Está bien. Que Neri, lo dejo, Neri. Sálvate tú. No, está bien, está libre, o sea, por eso se ha dado el número para mandar esos audios, ¿no? Neri, ¿qué tal? ¿Cuántos tubos cayeron ayer? No, no, es que, a ver, de arranque no pueden caer, pues, hermano, no, tienes que trabajar. Hiciste tus contactos, porque ahí vimos que estabas pidiendo Instagram, bueno, y todo. ¿Sí? Lamentablemente no se escuchó el Instagram. Pero tú sí lo tienes. Pero tú sí lo tienes, ¿ya estás conversando con ella todavía? Seguro. Obviamente. Va a perder. Ay, ¿pero por qué te dejas el micro? No, todavía no converso con ella, no. Claro. Es una historia ahí. Eso nunca falla, todavía no converso con ella, quiere decir que ya pasó de todo. Agrega a los mejores amigos, nunca esa, esa, nunca falla. Ya está, ya son esposos y se van a casar. No, a ver. Como el pipiléptico oficial, papá, pero tú siempre lloras como Evita cuando no sientes Paraguay. No. Qué buena pinta, Buena, buena, Mauricio. Mira, Mauricio, bien, Mauricio. Es una foto. Visualiza el triunfo, Mauricio. Ya estamos con Mauricio Loré de Mola para las últimas informaciones de lo que va a ser este Paraguay-Perú en Ciudad del Este. Mauricio, hubiera ido el castor para que se vea con Paraguay, dice Texel. Qué bueno. ¡Cero! Ah, bueno, peruanazo. Ninguno. ¿Eres peruana? No, soy venezolana, pero hace 5 años apenas. Bien, es una peruana de corazón, güey. ¿Cómo te llamas? Kimberly. ¿Tienes redes sociales? ¡Sí! Muchas gracias. ¿Te puedo dar un beso? Sí. Yo sé que a usted no le gusta que yo hable de mí, de mi campaña. Tampoco me voy a comparar yo a Juan Reynoso, ni al Mellizo Barros Esqueloto. Pero me hizo recordar a un partido entre Sport Mandamiento e Independiente de Rontoy. Por Copa Perú. Habíamos empatado 1-1. Y nosotros fuimos a Rontoy, a Guaura. No hay café, ¿no? Ya. Habíamos empatado 1-1 de local. Pasó, les voy a contar, porque es viernes, y bueno, los viernes me permiten todo. ¿No llegó Queirolo? Ah, está subiendo. Bueno, porque DJ Bocchio tiene que poner la musiquita del tío Johnny. Del tío Johnny, ¿no? Porque eso ya la gente, tú no sabes cómo me piden esa secuencia, ¿no? ¿Cómo me piden esa secuencia? La gente no quiere tomar leche, sino quiere quiere tomar su chilcanito de Queirolo. ¿Tienen algún resultado? ¿Se animarían a dar algún resultado del día de hoy? No sé. No sé. Un punto, por lo menos, no sé. ¿Cómo creen que quede el partido? 1-0, quizás. ¿A favor de Perú? Claro. 1-0 a favor de Perú. Tú, disculpa, ¿tienes algún resultado? 2-0. ¿A favor de Perú o Paraguay? A favor de Perú. ¿De Perú? Ya, muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Ángelo Giraldo, hice esa comparación, o sea, pendejo, me he pelado. Pero es mi comparación, viejo. Yo soy técnico. Gol de Brasil 3-0. Bueno, eso va a terminar en violada, ¿no? Eso va a terminar en violada. ¿Pero alientas a Perú el día de hoy o a Paraguay? ¿A quién le vas? ¡Hala! ¿Qué son? Mira, Perú es la tierra que me aloja y Paraguay es mi destino. Claro. Donde compartimos el mate. Claro. Pero, ¿dónde está más tu corazón el día de hoy? En Argentina. Que estoy en Argentina, pero claro. Si te vas a tocar Paraguay y Perú. Gana Perú. Tú, novio peruano y tengo la remera de Perú. ¿Tienes un novio peruano? No, tenía. Ah, espera. ¿Importa eso? No, como para los seguidores que nos ven, claro. No, pero... ¿Gana novio o no? A ver, ¿cuál es la...? Gana Perú, de todas maneras. 1-0, Argentina apoyando Perú. Argentina, muchas gracias. Es como que si yo dijera, es como que si yo dijera, que aparezca Queirolo.
Y de pronto aparece Queirolo, weón. O sea, yo no sé qué poder tengo en mis dedos, ¿no? No sé qué extraño poder tengo en mis dedos, que yo hago así y aparece, Queirolo, ¿no? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tenemos acá? Chilcano de Masco. Es un macerado de ciruela listo para tomar. ¿Que lo masco o...? De Masco. Ah, de Masco. Bueno, aclarando, porque la gente a veces... Hay que aclarar porque la gente acá piensa mal siempre, ¿no? Y cada, por ejemplo, han hecho un montaje grosero, ¿no? De cuando yo estoy mordiendo los globos. Fans de Apreciado, no sean pendejos, pe. En serio, no sean pendejos. Ya tenemos la música. Está listo con su colada de avena y su vaso de leche. ¡Salud! ¡Salud! A ver, Darinka, su maeta Mondragón oficial. Mínimo me mandarán a Brasil para el partido de vuelta. Pelado levanta jabones. No le contesto porque es Darinka. 4-0, Mr. Sexo, el pip que nos va a meter Brasil. Recomiende a su ídolo Reynoso las mejores marcas de vaselina. Albert Ugarte Mendoza. Ya vaselina no se usa. Vaselina no se usa, se usa Love Love. El sachet está a un sol 50. Por 11 jugadores sería 15 soles, ¿no? No. ¿15 soles? No. 16.50. Gracias, Nico. Se nota que no has tomado nada. A ver, a Simenita le gusta trazar a señores con Alzheimer. No. Los agarras débiles, ¿no? Vulnerables. Te gustan vulnerables, ¿no, carajo? Les gusta porque no recuerda lo que hicieron ayer. Más fácil. No, más fácil, no. Más fácil, cuando no recuerdan su cuenta bancaria, ¿no? Pelao, ¿qué hubiese sido de ti si hubiese sido futbolista? ¿Lo mismo que DT? Mira, si hubiese sido futbolista, y se lo he dicho a Marquito Churliza, a Waldir Sainz, al estafador de Yuliño, a Carlitos Galván. Si yo hubiese sido futbolista, yo era el ídolo total, weón, de fútbol peruano. O sea, ¿a usted le queda alguna duda? O sea, hubiese sido el ídolo total, total, weón. Ninguno de los jugadores que aparecían en los Ampais hubiesen aparecido en los Ampais. Porque todos los Ampais me los hubiera llevado yo, pues, weón. ¿Me entiende? Entonces, en buena hora que no fui futbolista. Porque lo desaparezco, pues, los hubiese desaparecido. No estoy ¿Puedo leer eso? Sí. A ver, dice, Alexis Bock. Dani, tu sangre es azul y blanca. ¿Eres marciana o qué? No le creas. Entonces sí. ¿Eres marciana? Eres marciana. Marcianeque. Copa Leyendas me pongan en el clásico. Ojalá. Ojalá en la Copa Leyendas me pongan en el clásico. Es más, desde ahora digo, yo gano el clásico. Puma, chiquito, diablo, mi hermano, yo gano el clásico. Yo. Así que para ese partido quiero un lleno total. Total y absoluto. En el Coliseo Legado. Porque yo gano el clásico. Puma, Bernal, Pablo Maldonado que hizo 3 goles. Pablo, te vas a enfrentar a mí, viejo. Pablo Maldonado, te vas a enfrentar a mí, en serio. Chiquito. Mi hermano. No me des. Puta, no me regales un cachito, chiquito, porque te cuelgo de arco a arco, en serio. En serio. Ya yo desde aquí estoy calentando el clásico. No saben lo que va a ser ese clásico. Desde ahora lo digo que yo lo gano. Yo lo gano. ¿Ok? Listo, a ver. Oye, Pelao. Pelao Maltercio. Deja a mi tío Cabraza dirigir, mierda. ¿Lo estoy dejando a él? No, que asuma. Yo respeto, yo que respeto. Asuma, que tome el barco. Yo respeto. Me demoré haciendo el arroz. ¿Otra? ¿Que no se queme? Me demoré haciendo el arroz. Me demoré haciendo el arroz. Pero bueno. No sabe lo que va a hacer ese duelo con Chiquito. Escúcheme una cosa.
escúcheme una cocha, escúcheme una cocha, digo, escúcheme una cosa. Perdón, 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 pero no quiere decir que esté pensando en concha yo, no, 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 no. Escúcheme una cosa. Lo que pasa es que este chicano es trepador, weón. Este chicano masco, de mascua, no te masco, de masco. Escúcheme una cosa, chiquito, tú sabes que entre tú y yo hay un empate. Entre tú y yo hay un empate. Así que será motivo para en el clásico de las leyendas desempatarlo. Es más, van a salir ganando los de Gol Perú. Después del clásico yo lo reto a chiquito. Como es el partido de fondo y después no hay nada más, chiquito, después del clásico nos agarramos 5 penales cada uno. ¿Qué tal? Tú y yo. ¿Está bien o no? Chiquito, estamos empates. Estamos empates. Nico, ¿qué prefieres? ¿Que Perú clasifique al Mundial o chupar Gampi? ¡Oh, chupar Gampi! O sea, sí, bueno, dice, no, no, escúchame, es que si parece esto es difícil. Nico dice, ¿premio o premio? No. Premio, Nico. Premio. Mira, la verdad es que está complicada, pero... Está complicada. Todavía se pone a pensar en la Europa, ¿no? Clasificando el Mundial, obviamente que... Con razón tanta lactada le das. ¡Qué huevo! Yo chupo otra cosa, vos. No, no ese tipo de... Juliño, mándale un saludo a mi primo Benito Carlos, un abrazo, mi hermano. No es Roberto Carlos, es Benito. Benito popular, Benito Carlos, popular Ñanguiño. Un abrazo, mi hermano. Nicola entrega el anexo por chela, dice. Hola, este es el programa número uno de la televisión sexualística A Presión, con la participación especial del señor Peter Tragamiembros Arévalo. No precisamente, Nicola, pero sí. Sí. No me vas a hablar, Nicola. Vas a grabar una serie con Wendy. Joda, Nicola. No me vas a hablar, Nicola. Ya, carajo, beso de cuatro. Tú me buscas la boca porque tú sabes que yo busco la boca. Porque tú sabes que yo respondo. Y cuando te busca la boca. Sí, es que cuando tú te metes con Alianza o cualquiera se mete con Alianza, tú sabes que yo respondo. Entonces me da. Pero respondes mal, por eso me da risa. Respondo porque estás ganando la discusión. O sea, no tienes argumentos. No sabes responder. ¿Quién va a hablar de argumentos? ¿Quién va a hablar de argumentos, Nicolás? Te ha dicho que no sabe responder, Daniel. ¿No sé responder? ¿Estás seguro? Pero si tú te corres siempre, hermano. ¿Me corrí? ¿Sí? No me corrí. No, sí, te corriste. Ya, me corrí. Me corrí, pues. ¿Qué mierda? Me corrí. ¡Córrelo! ¿Qué chucha? A Usain Bolt le vas a decir correlón. Corre, huevón, campeón corriendo, huevón. Campeón corriendo, yo puedo ser como correlón como Usain Bolt, huevón. Ya me corrí, qué chucha me corrí, huevón. ¿Qué chucha? ¿Nunca te has corrido? Yo hace como 5 años no te corres, huevón, así que no. ¿Hace cuánto no te corres? No me eches la culpa. ¿Qué tipo de corredores? Usain Bolt, Nico y yo en el baño. Esos son los tres tipos de corredores. En el baño no me vale, está. Porque yo nunca me he corrido de una mujer. ¿Tú ¿qué? Sí? ¿Has corrido de una mujer? Yo nunca me he corrido de una mujer. ¿Eso qué sabes tú? Ya, pero... No, o sea, eso es otra cosa. Que no tiene nada de malo, ya. Ya. Lo acepto, o sea, no... Ojalá el arquero de Brasil salga en modo pit contra Salesiano, para aunque sea meter un golcito con Chasumane, Harnain. Oye, perdón. Ustedes siguen con esa huevonada de Salesiano, ¿no? ¿Qué gol me comí yo contra Salesiano, weón? Fue un gol de penal. Fue un gol de penal y un tiro arriba. ¿Qué gol me comí yo? Díganme que me comí un gol si la pelota se me metió por la guacha, se me escapó de las manos. ¿Qué gol me comí yo contra Salesiano? Uno de penal y uno arriba. O sea, me lo hicieron en 5 minutos, 2 goles, sí. ¿Pero qué culpa tengo yo? Que el defensor meta la mano y que lo dejan patear. Harnaim dice, Valera, denle a Nico un programa a las 4 de la mañana y que hable sus huevadas, porfa. Pero es que no son huevadas. Mira, me ha dicho, confirma Dani, es raro lo que voy a decir, pero sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho. ¡Bien! Espérense. ¿Puedo hablar? Pero hace un rato lo está diciendo, nadie me ha escuchado, ¿no? ¿Qué? Acá viene el qué de Mr. Pete. ¿Qué? No. Va a caer rayo. Es que me refiero a que no necesariamente en algún momento yo también pensé que podían meter a Valera. Y como dice, Nicolás en ningún momento le ha quitado mérito a Paolo o ha dicho, esto no lo aporta Paolo. Él simplemente está dando un caso hipotético que Valera pudo darnos otras cosas que Paolo no nos da. Daniela...
Nico. Daniela Team Nico. Oh, por Dios. Siempre ha sido Team Danico. ¿Danico? Siempre ha sido Team Nico. Pero estoy dando mi opinión. No, nunca estamos de acuerdo a nosotros dos. Viene Carrillo por la banda, le da pase a Paolo Guerrero. Paolo Guerrero patea y gol de Perú. Brasil 9, Perú 1, dice. Talco salvaje, este hinchazo, madre. Talco es lo que te metes al añato, Lo hubiera llamado Paolo. Ahí voy. Lo hubiera llamado Paolo porque hay una diferencia abismal. No. Yo creo que no. ¿No lo llamaba? No. ¿Y a quién llamó? ¿Y a quién ponía Valera? No. Que no lo llamaba, no me interesa quién ponía. No, es que no, lo llamaba. No lo llamaba. Te apuesto lo que quieran. Pero dime a quién pone. Y por algo no vino acá tampoco. Claro, por algo no vino acá, pero no, por eso estoy hablando de hipotético caso. Estás loco. No, estás loco, Bruno. No había mamadera, Bruno. No había jugadores. Son mamadera, Bruno. Porque siempre apañás jugadores que ya. Porque siempre estás apañando. Claro, como nos sobran 400 jugadores, como nos sobran 400 jugadores. El tipo va a buscar. O sea, que va a buscar a Pablo Guerrero. El tipo va a buscar una variante para que no jugamos. ¿Y a quién? Pero dime uno. Buscará una variante. Decís una Bielsa, no me la diga a mí. No lo llamaba. No hables por Bielsa. No, tú no hables por Pablo, huevón, que es una madera de los futbolistas. Toda la vida lo fue. Ahí se trae Gualdino, ahora va a ser tres Pablo. Para eso toma, conchala. Toda la vida lo fue. Puta madre. Toda la vida para tus apuestas lo fuiste. Toda la vida. Eras parte de los jugadores. No, lloraste con Balbán. No tenemos. Por tus apuestas. No tenemos, pegón. Es fácil hablar. No, hay que poner a ver. No es fácil hablar. No es fácil hablar. No tenemos. Porque yo, por Uruguay, y acá tengo el derecho a no opinar como igual que vos. Igual que vos. Igual que vos. No, yo creo que no. Es fácil opinar. Yo opino igual que vos. Yo opino igual que vos. Yo opino igual que vos. Ojo, a mí no me vas a callar. Opina cualquiera. No, vos me estás diciendo opinar, opina cualquiera. Correcto. Yo tengo mucha más experiencia que vos. Como futbolista, puedo opinar. Pero no has entrenado una selección de fútbol. No entrené. Por eso. Por eso. Pero vos tampoco entrenaste. No podemos hablar de fútbol porque ninguno de los dos entrenó. No, exactamente. Una cosa. Si lo conoces a Bielsa, si lo conoces a Bielsa. Mi leche oficial, dice Mr. Puntual. Es verdad que si Perú gana, se sacará la ropa en vivo. Me la saco ahorita, si quieres. Antes de. Mejor espera. Si Perú clasifica, mejor dicho. Si empate, se saca la mitad. Mira, Darinka, si tú me lo pides, yo espero todo lo que quieras. Mister Pete. Han estado besando, solo los he visto. Mister Pete me ha dicho, ¿por qué has venido hoy día? Le ha buscado la boca. ¿Por qué has venido hoy día? Si me dijiste ayer que no ibas a venir, que era santo tu hijo. Le buscaste la boca todo el rato, hombre. No, ¿qué es santo tu hijo? Es mentira. Mira, mira, yo te digo la verdad, es mentira. Mira, se estaban tocando la pinga. Pero maricón nunca en mi vida. Se estaban tocando. Estaban tocando la pinga de abajo. Bueno, no tan literal, no quise ser tan literal. Vamos, a ver. Neri, ¿te gusta surfear, Alexis Bock? No, pero en realidad. Ah, puta, qué pendejo, ¿eh? Pero sí, sí me, escúchame, Alexis Bock. Nicolás, ¿te entendí? ¿Entendiste? Ya me explico. Sí me gusta surfear. No, pero con las palas se pueden hacer muchas cosas. Ya estás diciendo, ya piensa que yo me quiero meter al cuarto de Messi. ¿Qué? Ya piensa que me quiero meter al cuarto de Messi. Pero escúchame, no tiene malo meterte al cuarto de Messi. Yo solo he dicho que quisiera sacar un cuarto en el hotel para verlo. Con Cavazza dirigiendo la mesa, presión pasa a ser a pensión. Lo mismo me dijo tu hermana. Pásame la pensión. Pásame la pensión. Pensión 76, ¿no? Sí, no es mío. Perú debería jugar con camiseta alterna ante Brasil por cábala. Los dos triunfos que hemos tenido han sido... Mira, ve. Puede ser, ¿no? Buenas noches, gente de ADN Show. Disculpe que lo comunique, pero soy el que atrasó a Nico. Fue el que lo volvió reno. Directamente desde California. De Virginia. Donde suena muy fuerte Californication. Nah, yes. Bueno, ya sabemos ya. ¿Tenemos más audios? Llegó el minero, dice Juan S. Lo que nunca tendrán es el título del 34. ¿Pero por qué? ¿A respuesta de qué me lo ha dicho? No sé, pero bueno, no sé. La verdad, ¿no? Igual. Ya empezamos. Yo te voy a discutir porque me parece un tema que no hay que discutir. Fossati se ve mucho más joven que Cavazza, dice el crítico de fútbol. Bueno, con esa foto. El crítico sí. De fútbol, con esa foto. Pero... Claro, con esa foto sí, esa porque foto, esa foto claro. No es ni siquiera. Con esa foto, Fossati. Uruguay, claro. Ahí está dirigiendo en Uruguay. Uruguay, pues claro. Una consulta, Nico, ¿por qué te mueves tanto o te pica el poto? Podata, Nico Conchetumare. Sí.
sí, Nico una vez nos contó que tiene oxiuros. ¿Qué? Oxiuros. ¿Qué es eso? Son gusanos, gusanos. No entiendo. Sí. Los oxiuros son los gusanos que te comen toda la comida adentro de tu claro. Casa. Tiene una solitaria. Tengo un gusano, pero en otro lado. ¿Lo quieres conocer? Creo que hace rato. ¿No? Para adentro no me gusta. Para adentro no, está bien. He pasado el curso de parasitología. No. ¿Cómo? Esas cosas diminutas, para adentro no. Cara, no te carajo. Estefano, irígate. Que ni se aparezca, es impresentable el martes por el Nacional. No. No va, ahí no va. No está. Ahí no va. Ahí no. Él es el reportero viajero. Perú 1, Brasil 7. Oye, Nilsson, ya déjate joder. Dedícate a jugar. Tú estuviste, ¿no?, en el Brasil 8, Perú 7, Perú 7, ¿no? En la Copa América. Copa América, sí. Tú estuviste, ¿no? Tú y Dulanto. Puta. ¿No? Puta más. Dulanto. Sí. Yo tenía que marcar a Dulanto. Había que marcar a Dulanto. Sí. Claro. ¿Y a Dulanto? Y a Dulanto, que era peor. El más peligroso era Dulanto. El más peligroso era Dulanto. Ahí se te complicó el partido marcando a Dulanto. No, jugar contra los campeones del mundo. Ah, hay una que le das un viaje a Romario, ¿no? No, a Ronaldo. A Ronaldo, ¿no? Y de ahí me devuelve. Y sale, me imagino que en paz descanse, Miguelito Miranda sale de atrás y... ¡Espúsalo, pe! ¡Espúsa, yo! ¡Ah! Y todos se le acercaban. Y era Ronaldo, obviamente, que había hecho el pau. Y en una de esas, el árbitro, ¿tú quieres que me vote? El árbitro decía, ¿tú quieres que te vote? O sea, si lo pulsaba, obviamente se acababa, pues todo el show, porque era la final. No. Uno al otro. A ver, Mall Plaza, ay, sí, Jockey, bueno, Plaza, Gamarra, nada, y Real Plaza, Jesús Bullón. ¿Por qué Daniel es Jockey Plaza? ¿Que tú quieres ser Jockey Plaza? Yo quería ser Jockey Plaza. Es que tú deberías entrar al Jockey Plaza, o sea, a esa sección del Jockey Plaza, solo que te haces. ¿A qué sección de Jockey Plaza? Sección? O sea, tú deberías estar conmigo en Jockey Plaza. Claro. ¿Cómo que contigo en Jockey Plaza? Dios mío. Sí, obvio. ¿Tú se entendiste? No, a ti también te deberían de haber puesto Jockey Plaza. A eso se refiere. No, yo le decía porque casi siempre voy al Jockey Plaza. Por eso. Por eso. Deberías estar. Ay, Dios mío, Nicolás, qué lejos. Porque estoy cerca, me refiero. No está cerca. Sí, técnicamente Daniel está más cerca. Lima. Ahí está. Pelado, solo falta el premio por la voz más influyente del TikTok. Ay. Pasando por Real Madrid y Barcelona. Ah, sí, bueno, eso sí. ¿Ah, sí? Pero eso no me corresponde a mí, eso tienen que tramitarlo ustedes, muchachos. Yo no soy tan soberbio como ustedes piensan. Zeta Music. Que mi voz haya aparecido en Racing, en Santos, falso, en Real Madrid, en Barcelona, en la presentación de James. Pero yo no digo nada. Ni cobro nada. Le perdono las regalías a Real Madrid. Una entrada para el Bernabéu. En serio. Vuelta, pero póngame una música para sentirme mejor. Sí. Álzale, por favor. Pero esa música que me pone a mí. No, con Dani, contigo. No, tú ya fue. Solita. Porque solita. Cuando doy la vuelta, no solita. Yo no sé la vuelta, yo nunca he modelado. Sí, pues modela, te das la vuelta ahí y volteas. Ya está. Y la vuelta. Se van a morir hambre, ¿ah? Gracias, ya. Cenen porque se van a quedar con hambre, pero no importa. Mentira. Está bien, la vuelta. No, está bien la vuelta, sí. Desenfoca, dice. ¿Cómo va a decir que no? No. Pero Hachiri, tienes que creértela. Mira, Neri. Yo no es que no me lo crea. Cinco palabras le digo a Neri. ¿Cómo? Crack. Cinco palabras. No, cinco, pero letras. Es el meme de hincha de leche. ¿Cuánto las letras son yo palabras? Sí, ¿no? Para el que conoce nada más. Yo sí, no. Cinco letras. Pues te dejan. Cinco palabras. ¿No entendieron la referencia? Crack. ¿No entendieron la referencia?